¿Qué fue esa vaina? ¿Qué fue eso? Era como una risa, como una risa, pero no era una risa graciosa. ¿Qué habrá sido, mano? Anda a ver, pe. ¿Por qué yo? Porque tú no tienes nada que perder, pe. Yo soy cantante de Grupo 7, pe. Oh, qué feo, mano. Anda a ver. Ya, vámonos. Tú primero, pe. Primero, pe. No falta, mano. Abre, no, no quiero, mano. ¿Qué fue eso? Seguro es Joel que está haciendo sus imitaciones de Bad Bunny otra vez. No. Esto fue distinto. Mejor vamos a ver. Tengo una sensación extraña. Ahora que lo dice, yo también tengo una sensación extraña. ¿Como un ambiente pesado? No. Más bien creo que es el llamado de la naturaleza. Ya pues, compadre, estoy hablando en serio. Yo también, compadre. La chocolatada con atún me ha caído pésimo. Mejor vamos a ver qué sonó, compadre. ¿Qué sonido por el más feo? Tere. ¿Qué pasó? Ha sonado algo bien feo afuera. Ay, qué bueno que mi Richard Jr. no está acá para que no escuche nada feo, pero... Ay, ¿qué pasó? Tere, tengo la piel de gallina. Ay, vamos a ver qué está pasando afuera. ¿Ah? Vamos. Tranquila. Vamos. Yo suelo tener el sueño pesado, pero esta risa me despertó de golpe. Usted siga descansando que nosotros vamos a averiguar qué es. No se preocupen, yo los acompaño. ¿Ustedes también lo escucharon? Sí. ¿Pero qué sonó? No sabemos todavía. Bueno, yo no escuché nada. Yo también hubiera preferido no escucharlo. Era una risa así bien tenebrosa. Ah, fue horrible. Era algo así como... Por hacer esa clase de negocios. Vamos a sacarlo de la casa. Sí, vamos todos juntos. Falta. No, es que ya hemos buscado por toda la casa y no hay nadie. Igual se siente el ambiente como raro, ¿no? Como cargado, ¿no? Sí, perdón, Teresa, son los nervios. Y si salió por la ventana, los payasos tienen fama de ser ágiles. No. Yo me fijé en todas las ventanas y también en la puertecita y todo estaba con segurito. ¿No creen que esa risa habrá sido de...? ¡No le invoques! No lo digas, no lo menciones. ¿Qué? ¿Ustedes creen que haya sido el payaso Causita? No le digas. ¿Y si el alma de ese payasito anda vagando por la casa? Eso pasa por jugarse con la muerte. Con eso no se lucra. Pero Charo, es un negocio honesto y respetable. Yo no creo que Causita sea resentido con nosotros, ¿no? Sí. Yo creo que estamos pasando por una crisis de ¿cómo se llama esa vaina cuando un montón de gente se pone así loca? ¿Histeria colectiva? Histeria colectiva, eso mismo, Yuli. Me quitaste la palabra de la boca. Nos estamos dejando llevar por la super. Sí. Los fantasmas no existen. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Causita, te pido a nosotros! Yo entiendo que estemos asustados, pero vamos a dormir así. Sí, estamos juntos. Probablemente el fantasma no nos haga daño. ¿O sí? Yo creo que tenemos que reubicarnos. Sí, hay que poner al abuelo en la puerta. ¿Y eso por qué? Porque la pelona te debe estar buscando a ti, abuelo, y así le facilitamos las cosas. No seas insolente, muchacho. Yo creo que el espíritu se ha colado acá porque huele a muerto. Perdón, otra vez fui yo. ¡Es que están los nervios! ¡Ah, no es cierto! ¡Un momento tan dramático! Si a mí me da ganas de ir al baño, por favor, me acompañan todos. Ay, ¿ya? No seas exagerado, Joel. Que tengo miedo, el payaso maldito, el payaso asesino. Por favor, apaguemos la luz y vamos a dormir. Sí. Tranquilo, que como dice la Yuli, mientras estemos juntos, nada nos va a pasar. Sí. Ven con nosotros acá. Santa María. Joel, déjanos dormir. Tengo miedo. Sensible. Señor, ayúdanos. Señor Dios. Míranos.
¿Qué es eso? No. ¡Es música de circo! ¡Ay, por Dios! ¡Es la música del payaso Causita! ¡No, protégeme, señor! ¿Cómo tú eres? ¿Por qué? ¿Por qué nos está atormentando este payaso maldito? Tal vez nos quiere decir algo. ¡Fácil! ¡No le gustó su entierro! ¡Payaso Causita! Por si acaso no se aceptan devoluciones, ¿ya? Yo les dije que no era una buena idea poner una funeraria en la casa. Bueno, tranquilos. No hay que perder la calma. Pensemos en una solución. Sí. ¿Ah? Yo lo dije. ¿Qué? Entreguemos al abuelo. ¿Por qué no para la música? Hijito, ¿qué pasa? ¿En qué piensas tanto? Causita seguirá por acá. ¿Eh? Fácil agarró tu pan con sus manos. ¡Ay! ¿Cómo le dices eso, pues? ¿Eh? Yo la verdad, todavía siento el ambiente un poco pesado. Bueno, la verdad, yo no he dormido nada. Yo, en cambio, no tuve ningún problema para conciliar el sueño. ¡Qué raro! Compadre, apúrate, hay que planearlo al siguiente velatorio. Sí, compadre, pero todo dependerá del siguiente difunto que se acerque a nuestro establecimiento. Don Gil todavía está comiendo, compadre, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada, Don Gil, coma su tamal. ¿Qué? ¿Van a traer a otro muertito más? No, ya no más, por favor. Miren, para mañana tenemos uno casi confirmado. Y también hay un viejito que ya está en la cuenta regresiva. Tito, por favor, escúchate. Y ya paren con este negocio. Sí, por Dios, no he podido dormir toda la noche. Eso ya parece la casa Matusita. ¿La qué? La casa Matusita. Este chivolo no sabe nada. ¡Googlea! Escuchen, lo de ayer ya pasó. Causita quiso irse haciendo una última bromita desde el más allá. Claro, además no podemos cerrar la funeraria. Da buen billete. Tal cual. A más muertitos, más negocio. No sean así, pero ya no traigan más frío. Ella es por el bien de la familia. A ver, yo ya les expliqué por qué no estoy de acuerdo con este negocio. Si mi palabra no les alcanza, perfecto. Voy a traer a un profesional que se los explique. Bueno, ¿qué servicio desean? Verá, señor chamán, tenemos una presencia extraña en esta casa. Es verdad. Aquí hay un ente maligno. ¡No! Y es un ente muy poderoso. ¡Ay, no! ¡No! Lo siento, no puedo ayudarlos. Es una presencia muy fuerte y expongo mi salud. ¡No, por favor! ¡No se vaya, pues! ¡Es urgente, Pi! Ayúdenos. No queremos que el payaso Causita se ponga violento. Usted tiene nuestra única esperanza, por favor, chamán. Está bien, pero este trabajito les va a costar 200 soles. Yo se los pagaré. No se preocupe, yo tengo unos ahorritos. Todo para enmendar las consecuencias de este negocio. No se diga más. Comenzaré exorcizando cada uno de los ambientes. Algo raro hicieron en este ambiente. ¡El payaso! ¡El payaso estuvo en la cama de Charo! Sí. ¿Y ahí murió? Señora Charo, usted es terrible. No, fue para cambiarle la ropita al difunto, nada más. Señor chamán, por favor, no se distraiga. ¿Qué está viendo? Se quedó pasmado. Seguro he encontrado algo.
Se le fue el wifi. Ahí está el ente. ¡Hermano! ¡Jimmy, métele un lapo! Bueno, ven. ¿Estás señalando al payaso? Así es. Se prepara para el duelo. ¿Duelo? Conmigo. No entiendo. Ay, Charo, yo sí. Lo veo en la novela de la noche. Son cuando dos fuerzas místicas se enfrentan, la buena y la mala, y todo al ritmo de cumbia. ¿Se va a pelear con el alma del payaso? Cicatriz. Cirilo. Cintura. Compadre, este chamán es bravo. Sí. Deme espacio. Tú, abre la puerta. Pues bien, ¿ah? Bien. Son 200 soles antes que me enfríe. Ah, está bien. Sí, claro. Bueno.